Carlos Machín se hizo una escapada tremenda, sí, y al final sí, le cogió. Es sorprendente porque esta mañana Carlos, al salir de Santander, se me acercó para decirme que este año le íbamos a tener que volver a sacar en pantalla porque iba a intentarlo. Alguna cosa habrá pasado, no se habrá encontrado con fuerzas suficientes, pero lo cierto es que no ha aparecido por delante como lo esperábamos. Es decir, que el único intento serio en los primeros kilómetros lo protagonizó el veterano de la Vuelta, Francisco Caro, en el kilómetro 17, pero con rapidez fue alcanzado por el pelotón. En el kilómetro 20 se pasa la meta volante de Torrelavega con Liekens, Van Haerens y Mariano Bayón por este orden. Vemos ahí a Alonso en primera posición del pelotón, los hombres del DIC llevando a Marino, que va a luchar también, como nos comentó hace unos días en directo en nuestro programa, va a luchar, ahí vemos a Marino, va a luchar por el primer puesto. Giuseppe Saroni en este otro grupo, y en realidad el grupo que pienso que en un momento determinado tiene que dar la batalla para intentar conectar con los de delante. Ahí está Marino. Decíamos e insistimos en que en los primeros kilómetros no hay nada importante. En el kilómetro 58, el sprint especial de San Vicente de la Barquera lo gana Suárez Cuevas delante de Caroz y de Angoitia. Hay un salto de Caroz en el kilómetro 112 que llega a tener una ventaja máxima de 29 segundos y que no llega a cuajar. Y la batalla inicial, la primera batalla, los primeros escarceos de batalla, ahí vemos a Saroni. Echando una cedilla a las cámaras, sí, ¿cuánto sí, sabe? Sí. Y ahí vemos a Moser, Francesco Moser, ganador de la etapa de ayer, a quien está marcando por detrás Julián Grospe. Decíamos que los primeros escarceos de batalla se inician en el Fito. Por delante, Demarra la guía para puntuar de cara a la montaña y le sigue Yáñez. Detrás, Belda, y ambos corredores se cortan en la bajada con unos segundos de ventaja respecto a sus perseguidores. Por detrás sale este hombre, que es Guido Van Caster, se une a ellos y juntos y por este orden van pasando por la meta volante de Cangas Dionís e inician las primeras rampas de ascenso hasta el alto de los lagos de Covadonga. Y estamos ya cerca del Hostal del Peregrino, donde se va a disputar un sprint especial, y luego subirán pues nada más y nada menos que de los 263 metros que hay en la Basílica, donde está la Santina, a 1.150 metros, y eso se hace en 11 kilómetros. 11 kilómetros eternos, donde hay en desniveles hasta del 23%. Ya lo verán ustedes cómo se clavan ahí los corredores, pero un coche sube en primera y los corredores yo creo que suben ya en las últimas. Sí, además hay que considerar que la Vuelta ya lleva muchos kilómetros. Esos kilómetros hacen mella en la resistencia, en la capacidad de resistencia de los corredores, y por otra parte, ya cuando llegan aquí a los lagos, aunque se han hecho con cierta lentitud, se han disputado 180 kilómetros, 270 y tantos kilómetros, que también se acusan en las piernas. De ahí que algunos hombres menos fuertes, menos especialistas, menos acostumbrados en definitiva a mover los desarrollos adecuados para la escalada, pues van a acusarlos y se van a quedar rezagados. Por cierto, se estaba hablando de desarrollos esta mañana en la Plaza Pórtica de Santander, donde se estableció el control de firma, unos desarrollos, Ángel María, que, sí, que había, a mí me parece una barbaridad. Había mucho nerviosismo. Yo creo que eso es la noticia que nos dieron de que, por ejemplo, Alberto iba a subir con un plato de 38 dientes, me parece que no es lógico. Lo lógico es que todo el mundo suba con 41. Y de hecho, aunque yo no he podido hablar con Javier Mínguez, me imagino que todo el equipo Zor subirá aproximadamente con un plato de 41. Luego se puede jugar con un piñón de 23, incluso en algunos momentos, aunque a mí me parece demasiado, pues hay equipos que han puesto un 25 en la máquina. Pero yo creo que con un 23, incluso con un 22 se puede subir bien. De todas formas, para los telespectadores legos en la materia, digamos que de alguna forma pues los desarrollos son un poco la palanca sobre la que la fuerza del corredor consigue un rendimiento y un avance, y por lo tanto cuesta arriba lo que se trata es de conseguir un plato y un piñón que, aunque no avance mucho el metro por cada pedalada, le ayude al corredor a ir cómodo, a dosificar su esfuerzo y a no quemarse antes del tiempo. Por lo tanto, yo creo que un 22, un 23 puede ser el piñón adecuado para subir a los lagos. Y ahí tiene usted la vista aérea de este santuario famoso en el mundo entero, santuario de Covadonga, y donde al pasar por ahí los corredores, repetimos, 11 kilómetros para terminar aquí arriba, conocido, ya se ha conocido por los lagos de Enol, realmente, Enol y Ercina son los lagos de Covadonga. Son los lagos de Covadonga, evidentemente, porque además toda la zona es Covadonga y porque toda esta región. Ahí está la meta, el sprint especial, ahí vemos el sprint especial y se pasa por el orden que ustedes ven. Belda en primera posición, la guía en segundo y cerrando el grupo de tres, Guido Van Caster, que tiene un objetivo muy concreto, que no es por supuesto ganar la etapa, que no es ganar el sprint especial, sino que es puntuar de cara al gran premio de la regularidad, que es el trofeo y la clasificación que él persigue. Debemos decir, señores, también dar las gracias una vez más a las fuerzas del orden público
porque han organizado todos los días muy bien la carrera. Y hoy que teníamos cierto miedo de que la afluencia de público y de coches se está haciendo con una limpieza total de los coches oficiales, está todo organizadísimo, no se ha dejado nada a la improvisación y queremos felicitar públicamente porque bien se lo merecen el trabajo que están haciendo estos hombres en toda la carrera y hoy en concreto. La Federación Asturiana y los clubes asturianos son hombres que viven intensamente el ciclismo, que conocen de las dificultades y problemas del ciclismo y que desde luego se han volcado en montar una escalada a los lagos verdaderamente modélica. Conviene decir que desde las 12 del mediodía no puede pasar un solo coche al puerto, que está completamente limpio, y sin embargo verán ustedes por arriba muchos coches porque hay gente que ha madrugado muchísimo para ver a los corredores en los momentos más importantes de la carrera, y que el pueblo de Asturias, como ya demostró el año pasado, va a vibrar y a vivir con intensidad esta escalada a los lagos de Enol. Si me permites, además, Antolina, aprovechando estas vías aéreas, voy a dar una noticia, y es la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León en la etapa de Valladolid a Segovia. Ya nos lo ha anunciado y va a seguir la etapa en compañía de don Luis Cus, presidente de la Olímpica Internacional, y que al mismo tiempo el Consejo General de Castilla y León va a dar un trofeo al corredor que, al acabar la etapa de Segovia, que será, digamos, la despedida de Castilla y León a la vuelta, al corredor castellano-leonés que se encuentre el mejor situado en la clasificación general. Volvamos ya a la etapa y veamos a estos tres hombres, Belda Laguía y Guido Van Caster, iniciando las primeras rampas duras de la subida a los lagos de Enol, con esas dificultades que de momento favorecen el pedaleo fácil de Vicente Belda, que es quien comanda este pequeño grupo. Y para tener una idea de la velocidad, ¿han visto ustedes al instante a un hombre corriendo al lado de estos hombres que ven ustedes, y van con, pues, subiendo, pues ya con esa, con fuerza, pero con la lentitud lógica de estas rampas que repetimos, llegan hasta un 23%. Hay tal vez problemas, no sé si nuestro realizador nos estará escuchando. Si no hubiera problemas para mover, quizás sería interesante volver a ver por detrás cómo vienen esos hombres, si hay batalla por detrás, si no hay batalla, si realmente están aplazando los saltos, porque hay gente que aquí se está jugando uno de los puestos. Sí, evidentemente hay muchos árboles que dificulta la captación de la imagen por parte de nuestro helicóptero. Ahí vemos a Vicente Belda, con qué soltura sube el pequeño Vicente Belda, que es una raza de auténticos escaladores españoles, que ha conseguido importantes triunfos tanto a nivel nacional como internacional, y entre ellos un triunfo en una etapa del Giro d'Italia hace 2 años que realmente maravilló al propio Francesco Moser, que corría con él aquella prueba. Ahí vemos el pelotón. Y aquí tenemos el pelotón ya. Y atención, atención, ahora sí. Nos indican que llevan la diferencia entre los tres hombres escapados y el pelotón que estabais viendo en imágenes, sí, de 51 segundos, el tiempo que separa a ambos grupos, el de tres y el pelotón. Lo cual quiere decir que van reduciendo ya las distancias de esos tres hombres que han visto ustedes. Ahí está Chozas tirando de ese grupo. Y empiezan ya los Thor también a hacer su aparición. Ahí está Chozas. Es un hombre que está muy bien clasificado. Recordemos que Eduardo Chozas va en sexto lugar a 1.21 de Perico Delgado, el hombre del Reino. Y vemos como por detrás ya se va cortando gente en este grupo. El ritmo que impone Chozas en cabeza. Vemos como muy atentos están los hombres de la Esquil, concretamente Bagot y posiblemente Caritua, que no vemos. Vemos también el hombre del Teca, el alemán Dietchen, que es un hombre de fuerza. Y hemos visto también a Condorito Corredor por ahí. Quiere decir que los colombianos, patrocinio no lo hemos visto. Y ahí tenemos la cabeza de carrera una vez más. Y ahí tenemos el grupo perseguidor. La primera noticia era de un minuto, ya ahora lo han reducido a 51 segundos. Verán ustedes algunos fallos, quizá en estos momentos en nuestro monitor se ven, pero es debido a la vegetación, como lo explicábamos antes. Y damos muchas gracias que la niebla se quede como está y podamos ver la extensión como la estamos viendo, porque en este lugar, aquí arriba, en los lagos de Covadonga, de 365 días del año, dicen que 364 hay niebla, pero niebla de esas terroríficas. El año pasado tuvimos suerte y este año hasta ahora lo estamos teniendo, suponemos que hasta el final. Esperemos que sí, porque es importante que los aficionados de toda España vean el esfuerzo de estos hombres, de estos auténticos forzados de la ruta, y no es ningún tópico, porque es una auténtica realidad, cómo sufren, cómo pedalean, cómo vuelcan su cuerpo y sus ilusiones, muchas veces también vuelcan su corazón sobre ese manillar al que se agarran para, dando pedales y empujar materialmente la máquina hacia arriba. Vean ustedes el gesto de
sufrimiento de Guido Van Caster, que tiene que estar empleándose a fondo para seguir el ritmo y el paso de dos hombres que le superan a la hora de escalar, como son José Luis Laguía y como es Vicente Belda. Belda por la parte derecha de sus monitores, tratando de no de demarrar, porque aquí no hay demarre, sino simplemente... Pero querer dejar, yo pienso arrancar a Guido Van Caster, van a intentar pancarta de 10 kilómetros meta, pero Guido Van Caster está muy bien, está muy fuerte y ya ven ustedes toda detrás de ellos la cantidad de coches, pero en una organización, repetimos, perfecta. Ustedes recordarán por la etapa de Rasos de Peguera que, aunque aparentemente 10 kilómetros meta, parece que la meta está ahí a la vuelta de la esquina, 10 kilómetros cuesta arriba y con estas cosas tan difíciles se hacen interminables. Son unos kilómetros que parece que nunca terminan, son kilómetros dobles, casi de 2.000 metros, y que alargan el sufrimiento del corredor, que tiene que encontrar el momento de forma, el desarrollo e incluso la capacidad pulmonar y respiratoria para marchar con soltura. Atención, vemos desde la distancia que ahora es el grueso del pelotón el que pasa por la pancarta de los 10 kilómetros. Pues serán alrededor de unos 500 metros, no llegará, creo que no llega a 500 metros. Han reducido la diferencia. Han reducido mucho la diferencia, está tirando mucho el pelotón, los hombres del pelotón, y estos tres hombres, a pesar del esfuerzo que están realizando, que es impresionante, quizás, y lo vamos a decir, es que se han absorbido por el pelotón, que está tirando muchísimo. Sí, ahí está Chozas precisamente tirando de pelotón, y los del equipo francés de esquí también están muy atentos. Estará por ahí Caritú, estarán haciendo dependiendo. El trabajo difícil, Chozas, pese a su situación en la general, realmente está, digamos, marcando un ritmo, el ritmo fuerte. Quizás se piense que sea Alberto Fernández el hombre que remache. Alberto no cometerá la equivocación de Rasos de Peguera, esperemos. Ahora Alberto no tiene la situación privilegiada que tuvo en Rasos de Peguera, porque tenía delante de él a este hombre, Chozas, y sin embargo ahora el que tienen aquí es José Luis Laguía, que está haciendo una gran labor, no solo para él, sino también para su compañero Perico, que puede ser un puente perfecto en un momento determinado. De todas formas, habría también que destacar que es precisamente Vicente Belda el hombre que está tirando, vamos junto a ellos, está tirando más que nadie, porque el hombre del Tongo, Guido Van Caster, está dejándose subir, y José Luis Laguía tampoco está haciendo un desgaste físico total, sino que para desgastes es el que está realizando el corredor del Kelme dorsal número 61, Vicente Belda. Es lógico, Luis Miguel, es lógico, porque de todas las maneras vemos ahora cómo Van Caster pasa ligeramente. De todas maneras, Guido Van Caster no es un escalador, es lógico que no dé la cara demasiado, y por otra parte Laguía, más que correr para él, está pendiente de los que vengan por detrás, claro. Y tampoco puede desgastarse, es lógico que sea Belda. La labor de equipo normal y lógica para su compañero y líder de la prueba, Perico. Efectivamente, estamos diciendo que es lógico que sea Belda el único que no tiene ahí más compromiso que su propio triunfo, el que haga la parte más pesada del trabajo y el que intente abrir más huecos, si es que se consigue abrir huecos. Y también es interesante ver cómo Guido Van Caster, que no es un escalador nato, sin embargo está subiendo a ritmo muy bien. Chozas, ahí lo tienen ustedes. Ahí vemos a los dos franceses, ahí vemos a Caritú y al corredor Bagot dando una escolta prácticamente cerrada a este hombre, Eduardo Chozas, que no ha dejado la cabeza del primer momento. Por detrás vemos a otro hombre del Zor. Nos ha parecido verle ligeramente tapado por el culote de su compañero Chozas. Nos ha parecido que era Alberto. Y en definitiva nos da la sensación de que aquí en este grupo están prácticamente, como decía antes Luis Miguel, todos los hombres fuertes de la general. Y Guido Van Caster, ese ritmo tranquilo dentro de lo que cabe, de lo que se puede, subiendo estas rampas, pero está escalando muy bien. Ninguno pega un tirón. Belda sería el único, quizá, que tomase la aventura de irse solo, pero es muy peligroso cuando falta todavía cerca de 9 kilómetros para subir a la cumbre. Qué paisaje tan bonito, lo resaltamos una y 100 veces, pues así, y miramos al monitor y miramos también que parece que el sol quiere acercarse a ver el final de la carrera. Ojalá sea así para que lo veamos todo muy bien. Sí, es una maravilla el paisaje asturiano. Cuando veníamos por la zona marina, por Ribadesella, las gaviotas estaban remontando el vuelo bajo sobre las aguas. Aquí los corredores están remontando un vuelo más arriesgado, más alto, un vuelo de azor, un vuelo de águila, camino de los altos de los lagos de Nol, que son una auténtica maravilla y una recreación para la vista. Atención, yo pienso que el pelotón está cortando distancias. Ahora vemos a Rafa Carrasco con el cerquita de la moto 1 hablando con Vicente Belda. El pelotón, yo supongo que estará ahora a unos 200-250 metros.
y las cosas se le están complicando a este trío de cabeza, más que nada pues el hecho de intentar ganar una etapa que pueda tener Vicente Belda o el corredor del Tonco Guido Van Castel, porque ya hemos repetido una y otra vez que la labor de José Luis Laguía está más dirigida al apoyo incondicional a este líder que hay que defender a capa y espada. Atención, porque lo vemos ahora serían 250 metros lo que separa al grupo perseguidor, y atención porque a punto ha estado de ir al suelo José Luis Laguía. Ha recogido, ha mantenido el equilibrio, casi ha contactado con la rueda trasera de Guido Van Castel. Sí, estamos viendo las imágenes justamente nosotros en el monitor, las imágenes de los tres escapados, y no sé, algo se ha llamado la atención porque los dos han ido para el mismo sitio. Y no, Rafa Carrasco, ¿qué le habrá dicho a Belda? Es que al Tobín me da la impresión de que como hay codos, posiblemente desde algunos puntos de la carretera vean cómo vienen los de allá, cómo vienen los de atrás, y se acercan y hacen esos extraños con la bicicleta para mirar y ver mejor. Ahora vemos desde arriba una curva impresionante, vemos la carretera como sube por abajo. Sí, sí. Es Eduardo Chozas en el grupo de abajo, el corredor del Zor, el que está tirando y el que está intentando llevar al grupo a contactar con los tres escapados. Nos ha mostrado unas imágenes perfectas del grupo perseguidor a los hombres de cabeza en una panorámica, y vemos que les van dando caza, y Chozas es el que va haciendo todo el gasto. Un trabajo fenomenal, marcado por los dos franceses. Y ahí está Garitú también aprovechándose. Y Bagot, la misma historia que en Raso de Peguera. Esperemos que no se repita el resultado final. Vemos ahí a Gorospe también muy atento, y vemos por la parte exterior ahora sí Alberto Fernández. Atención, vamos a intentar acercarnos a Rafa Carrasco, el director técnico del Kelme. Está detrás de los tres hombres escapados. Rafa, la distancia se está cortando, el pelotón, el grupo, más que pelotón, el grupo perseguidor está cada vez más cerca. Esto puede peligrar la posible victoria para ti de un hombre tuyo, de tu equipo del Kelme, Vicente Belda. Sí, pero lo estamos intentando, y creo que esto es muy importante para que el público vea que los corredores españoles lo intentan. Efectivamente, Vicente Belda, la misión ahora es tirar. Pues sí, así es, y ir para arriba y a ver qué pasa. De todas formas, el grupo de seleccionados viene rápido y va a haber cambios todavía. Gracias, Rafa Carrasco. Vamos a ver si se producen esos cambios que anuncia el director técnico del Kelme. Efectivamente, es más que probable, yo creo que casi es seguro. La marcha del pelotón es lenta, pero es implacable. Van reduciendo metro a metro esa ventaja que le sacan los tres hombres de cabeza. Y en definitiva, no podemos olvidar que por detrás están los hombres, los corredores, que tal vez hoy, o al menos a partir de hoy, comiencen a jugarse ya más en serio el triunfo final en la Vuelta 84. Vean ustedes superpuestos sobre las imágenes de los corredores rodando ese circuito fenomenal, esa curva extraordinaria que se hace interminable y que lleva a los corredores lenta pero seguramente hasta arriba. Arriba, donde ha subido, como no han dejado de subir coches, hay menos público que otros años, pero es mucho mejor para los corredores y perfecta, repetimos, la organización. De cualquier forma, el público está aquí arriba, muy expectante, tratando de ver el desenlace. Vamos a recordar, si te parece, Antolín, mientras vemos estas panorámicas, la situación de la carrera, para que en definitiva nuestros telespectadores se hagan una idea de cómo está la general y los vuelcos que puede haber. 23 segundos, compañeros, 23 segundos los que separan en estos momentos. Hemos cronometrado en la curva famosa, la que hemos visto nuestros telespectadores, hemos cronometrado el paso del grupo perseguidor. 23 segundos lo que lleva el grupo de cabeza, los tres hombres de cabeza del grupo perseguidor, donde está Julián Gorospe ahora en estos momentos tirando. Decíamos que íbamos a dar noticias de la general, que encabeza Pedro Delgado del equipo Reynolds, con un total de 57 horas, 49 segundos y 54... 49 minutos y 54 segundos. A 3 segundos está Edgar Corredor, tercero Eric Caritú a 11 segundos, cuarto Patrocinio Jiménez a 38 segundos, quinto Alberto Fernández a 41 segundos, sexto Eduardo Chozas a 1 minuto 1 segundo, Nico Edmonds a 1 minuto 21, Raymond Dietzen a 1 minuto 42, Michel Polantier a 2.28 y a 2.47 en décima posición, Tino Rupérez. Atención, estamos ahora con la moto número 2, estamos con el grupo que persigue, un grupo que se está reduciendo, un grupo del cual se están descolgando ciclistas. Vemos de todas formas la presencia de Perico Delgado, vemos la presencia de Perico Delgado en este grupo, y Eduardo Chozas junto con Julián Gorospe. Vemos un hombre del Skill que está tirando en estos momentos. Dentro de unos instantes, si queréis, vamos a intentar dar a conocer los dorsales de todos los hombres que hay en este grupo. De acuerdo. A ver si es posible, porque evidentemente, como tú muy bien dices,
el grupo se va reduciendo por pura eliminación, es decir, los hombres que no pueden aguantar ese ritmo de subida se van quedando descolgados por pura eliminación, no porque el grupo ataque. Atención, 101, el dorsal 101, que es precisamente Jean-Claude Bagot. Hemos visto a Julián Gorospe, el dorsal también 116, Ramón Dixon, 118, Nico Elmos, que va en la cola de este grupo, dorsal número 74, que es Joaquín Múgica, dorsal número 18, que es Juan Puyol, dorsal número 13, Guillermo de la Peña, el dorsal número 119, Patrocinio Jiménez, vemos a Condorito Corredor, vemos a Marino Lejarreta, efectivamente, dorsal número 4, están prácticamente todos los hombres, al que no vemos es Perico. Alberto Perico, por supuesto lo dijimos anteriormente, Perico está en el grupo, le vemos el maillot amarillo, estamos buscando la presencia de un hombre importante del Zor como es Alberto Fernández, no vamos está... a ver, es el dorsal número 48, no, este es Álvaro 43, Pino. 43 es el 43. El 43 no lo distinguimos, de todas formas, vamos a ver, vamos ahora detrás del pelotón, creo que sí, lleva una cinta en el pelo. Yo creo que sí está, Yo creo que sí, que sí. Antes lo he visto yo de frente. Está, está. Número está. 43, va en el grupo, tirando también ahora a Alberto Fernández. Es decir, que están todos los favoritos prácticamente ahí metidos. Los 10 primeros de la general, salvo, dime si me equivoco, Luis Miguel, salvo Polanquía. Atención, ¿me podéis repetir la pregunta? Sí, no, decía que estaban todos los favoritos prácticamente, salvo Polantier. Efectivamente, no, no vemos a Polantier, no vemos a Michel Polantier. Estamos viendo a, efectivamente, los que dijimos anteriormente, está Emos, está Dixon, está Corredor, está Chozas, está Alberto Fernández, está Marino Lejarreta, está Perico Delgado, está Joaquín Mújica, son más o menos los hombres importantes que están en este grupo perseguidor que intenta alcanzar a los tres hombres de cabeza. Ahora están colgándose, creo que es el dorsal número 118, concretamente Nico Emos. Nico Emos, que no va a poder resistir el ritmo de este grupo perseguidor. Por cierto, Luis Miguel, tampoco vemos en este grupo a un hombre que también ocupa posiciones destacadas, concretamente el hombre del Kelme, José Recio. No, no hay ningún hombre del Kelme en este grupo. Se han quedado todos atrás, solamente en cabeza de carrera Vicente Belda, pero no hay ningún hombre. Esto puede ser ya una criba importante en la Vuelta Ciclista a España y los hombres importantes, varios de los hombres importantes se mantienen, pero de todas formas faltan, muchos faltan, algunos que no han podido resistir la dureza primero del Fito y después de estas rampas de los lagos de Covadonga. ¿Me permites, Luis Miguel, porque estamos viendo el dorsal 48, que es el dorsal de Álvaro Pino, al que me voy a permitir dedicar un elogio a su genio, a su pundonor, a su fuerza de voluntad, porque está subiendo en cabeza pese a su dolencia en la rodilla, pese a que desde que comenzó la Vuelta a España en Jerez se ha venido quejando de problemas en una rodilla. Ahí está, defendiéndose en ese grupo de favoritos y de candidatos, haciendo caso omiso, digamos, a la rodilla, mientras ese grupo se acerca ya de una manera inexorable al grupo de tres escapados, a los que tiene ya prácticamente al alcance de la mano. Efectivamente, ya dentro de unos instantes se puede producir el contacto, aunque volvemos a repetir lo que dijimos en Rasos de Peguera, que una distancia de pocos metros son mucho, mucho esfuerzo para los hombres. De todas formas, ¿cómo está tirando? Vemos el dorsal 85, Julián Gorospe, también el hombre del Skill, Jean-Claude Bagot, está tirando muy fuerte, Choza se levanta, están haciendo un esfuerzo increíble y dentro de unos instantes se puede producir el contacto. Atención, porque nada hay decidido en esta etapa de los lagos de Covadonga. Nada hay decidido y mucho por decidir. Quizá la Vuelta a España se pueda decidir en el día de hoy. Los hombres importantes vienen por ahí, mientras que Vicente Belda empieza a ahogarse, mira para atrás y va a ser contactado por el pelotón perseguidor. Se está quedando también Álvaro Pino, se está quedando, le vemos muy cansado y está perdiendo distancia con el grupo perseguidor, un grupo perseguidor que prácticamente tiene ya cogido a Vicente Belda, prácticamente, y dentro de unos instantes el grupo perseguidor va a terminar de serlo para ser el grupo de cabeza. Y vamos a ver cómo se plantea la estrategia cuando están los hombres importantes. Vemos a Álvaro Pino, efectivamente, que se va quedando. Se superó a Vicente Belda. Vicente Belda ya está dentro del grupo. Quedan dos para el grupo. El objetivo de este grupo es cazar ahora a José Luis Laguía y al... Guido Van Caster, efectivamente. Guido Van Caster y José Luis Laguía, que ya van a integrarse en el grupo. Atención, Luis Miguel, que veíamos en nuestras imágenes por detrás, a cola de este pelotón que estamos viendo, cómo se estaba quedando Pedro. Marino Lejarreta, e incluso el propio líder, que estaba ligeramente delante de él. El líder, de todas maneras, se ha metido, está haciendo un esfuerzo, véanle cómo pasa a posiciones más seguras, porque por detrás los hombres que están culeando, y valga la expresión, a cola de este grupo,
son los que están ya justos de fuerzas y entre ellos nos ha parecido ver que se quedaba Marino Lejarreta. Marino Lejarreta sí se quedaba, sí. Efectivamente, pero, se está y Perico quedando, también está sufriendo mucho, ¿eh? Y eso iba a deciros, que Perico Delgado está sufriendo. Además, hay que decir que Perico Delgado no va a contar con ayuda de ningún hombre, a pesar de que tiene por delante a Julián Gorospe, pero José Luis Laguía está muy cansado y no va a poder colaborar en el esfuerzo final. Perico Delgado se lo tendrá que hacer él solo todo, porque tiene la presencia amenazadora de Condorito Corredor. Y de Caritú. Caritú que está ahí. Está apretando muy el ritmo bien. Al ver que se queda Delgado. Se han dado cuenta enseguida. Pero Pedro Delgado ha reaccionado y vamos a José Luis Laguía, que va al lado. Te estamos viendo a ti, Luis Miguel, y a Daniel, al piloto y a Laguía. ¿Qué te dice Laguía? ¿Qué te dice Laguía? Sí, me está preguntando José Luis Laguía que cuántos kilómetros quedan para la línea de llegada. Pues en estos momentos. Pues pienso, todavía no hemos llegado a la pancarta de 5 kilómetros. No hemos llegado, te lo vamos a decir, sí. No hemos llegado, José Luis, a la pancarta de 5 kilómetros. Faltan más de 5. Nos dice con la cabeza, siente con la cabeza, Raymond Dichen, Alberto Fernández, Eric Caritú, más retrasados, Julián Gorospe y Patrocinio Jiménez. Se puede repetir la batalla de Rasos de Peguera. Tenemos aquí junto a nosotros a un hombre importante, que ha sido un hombre importante no solo en la Vuelta a España, sino también en el Tour de Francia, Gonzalo Aja. Me imagino que ves estas imágenes con nostalgia. Bueno, efectivamente, da mucha nostalgia ver esto, porque realmente es casi se le caen a uno las lágrimas. Pero vamos, esto no es posible y a ver lo que pasa ahora en esta ascensión. Tres hombres en cabeza, Eric Caritú, Alberto Fernández y Raymond Dienzen. ¿Cuál es tu hombre? Bueno, mi hombre por supuesto que es Alberto Fernández, porque yo he estado hablando ayer con él y le he visto muy tranquilo, con mucha moral. Pero ojo, atención a Caritú, que nos lo ha demostrado en más de una ocasión, no solo en España, sino en la París-Niza, ganó el Momentus hace poco tiempo, y esto no quiere decir que es un hombre muy fuerte en las subidas. Es la voz de la experiencia, la voz de Gonzalo Aja. Ojalá que en efecto esa tranquilidad que él ha visto esta mañana en Alberto Fernández se vea confirmada. La misma tranquilidad que también hemos visto nosotros, pero que hay que contar con el contrario también da pedales. Y desde luego Eric Caritú, sin la servidumbre que hemos dicho muchos días de Sin Kelly, está demostrando que es un auténtico campeón y sobre todo un escalador súper caracterizado. Atención, porque nos estamos acercando, estamos muy cerca de la pancarta de los 5 kilómetros. Eric Caritú, Alberto Fernández y Raymond Dixon, por detrás, más distanciados, Patrocinio Jiménez y Julián Gorospe. Y vamos a ver lo que hace el hombre del Thor, vamos a ver lo que hace el corredor español, porque se están reduciendo oportunidades para un triunfo español cinco en la Vuelta Ciclista a España. En Rasos de Peguera se comentó que había atacado pronto Alberto Fernández. A hoy no le ha quedado más remedio. A pancarta de 5 kilómetros, en primer lugar Eric Caritú, segundo Alberto Fernández, tercero Raymond Dixon. Y el público animando ya cuando faltan 5 kilómetros. Recuerden ustedes cuando pasaron por la pancarta de 10 kilómetros, cuánto tiempo ha pasado. Y ahora 5 kilómetros que se hacen eternos. Estos 5 kilómetros donde Caritú está muy bien situado, está demostrando que es un corredor de una categoría excepcional, una confirmación. Está pasando lo mismo que le pasó a Logan Fignon, que cuando se quitó del medio a su jefe de filas, se destapó. Y atención, porque Eric Caritú, como las cosas sigan así, puede ser hoy líder de la Vuelta a España. Sí. Atención, porque está tirando mucho Eric Caritú, tiene un pedaleo muy fuerte, ya lo vimos en Rasos de Peguera y lo ha demostrado también a lo largo de esta temporada. Eric Caritú está pedaleando muy fuerte, tampoco quisiera Alberto Fernández tomar el mando, quiere ir a rueda de Caritú, no quiere verse sorprendido como en Rasos de Peguera, y Alberto Fernández sigue siendo animado por el público que se agolpa a los lados de la carretera, una carretera muy estrecha, todo el público animando a Alberto Fernández. Luis Miguel. Es el corredor español que tenemos por el momento en el grupo de cabeza. Luis Miguel. Vemos ya una diferencia de unos 80 metros, dos corredores, a ver si los puedes identificar. Sí, es Patrocinio Jiménez Patrocinio y Julián Gorospe. Y Julián Gorospe, muy bien. Son los dos hombres que se están quedando, de todas formas, están aguantando el tirón de los tres hombres de cabeza. Y ahora Alberto Fernández, que intenta alcanzar a Eric Caritú, van a media rueda, pero no le pasa, no quiere hacer el relevo. Alberto Fernández supongo que estará pensando en llegar al momento oportuno para dar e intentar la estocada final. Espero, Luis Miguel, que Alberto haya aprendido la lección de Rasos de Peguera y no se precipite. Atención, se va Alberto, tira Alberto, nos vamos a ir con él. Debe nos estar vamos muy a ir fuerte. Con él. Atención, vamos a ver si nuestras cámaras lo van a poder captar, nuestra moto sí, número sí, uno. Perfectamente. Atención, se va Alberto, se queda Eric Caritú, intenta llegar, va a contactar de nuevo Eric Caritú. No se va nadie, porque dicen que va por detrás, ha pegado un tirón fortísimo.
se acerca a Eric Caritú y Caritú se acerca a Alberto. Alberto está... ha tanteado, ha probado a ver cómo va Caritú, simplemente. Aquí la gran sorpresa, la gran sorpresa, y quizá nos lo confirme Gonzalo Aja, es ver ahí en ese grupo a Dietzen. Bueno, efectivamente, pero se ve que Dietzen tiene un día muy bueno, y cuando hay un día bueno, y Dietzen es un buen escalador. Lo que sí veo es que Alberto, desde luego, que sí que ha aprendido la lección del otro día y puede dar una sorpresa grande hoy aquí, creo. Ojalá, esperemos que así sea. Caritú mira para atrás. Ay, Caritú mirando para Alberto atrás. Alberto más, más seguro, pensando y mirando y demarrando en estos momentos. Se va Alberto, se va Alberto, se va Alberto de nuevo. Ahora está tirando ahora mucho. Sí, ahora no sí le está. Puede seguir Caritú, le va al, no, no, ha aminorado el ritmo. Alberto Fernández ha pasado por donde en el suelo ponía su nombre escrito en tinta blanca. Alberto, Alberto, lo volvemos a ver. Toda la cumbre, toda la pendiente está decorada con el nombre de Alberto Fernández. Esto le puede dar a la, el público, se agolpa a su lado para animarle con las voces de aliento. Alberto Fernández está sacando metros, está aguantando el acoso de Eric Caritú y Raymond Dietzen. Estábamos diciendo, Luis Miguel, que Alberto quiere dar de vez en cuando ramalazos. Caritú no es un hombre que salga a demarrar, pero es un hombre de ritmo muy constante, muy seguro, al que es muy difícil dejar porque siempre se mantiene en un mismo tono. Estábamos hablando de las posibilidades de Alberto, de las posibilidades de Caritú. Estábamos hablando cómo Dietzen tiene una gran seguridad en sí mismo. Atención, porque ahora hemos acabado, estamos en un repechón, no repechón, al contrario, un descenso pequeño. Es hemos el único llegado que hay. Quizás al punto más álgido, y ahora Alberto Fernández no se ha lanzado en este pequeño descenso. Están todos guardando fuerzas. Alberto se para el pedaleo, espera a Caritú, mira a Caritú. Esto es quizás dentro del juego, de la táctica que está realizando Alberto Fernández, o también influenciado por el cansancio. No, no, Luis Miguel, verás, exactamente esto es. Que Alberto conoce muy bien esta, donde puede tomar al respiro, se deja coger, y porque ahí sí pueden ir a rueda un poquito y quiere aprovecharlo. Luego ya empezará en la subida donde puede intentar de nuevo escapar. Yo supongo que los dos hachazos anteriores, en Gonzalo Aja no lo puede confirmar, habrán sido para quemar ciertas energías de Caritú y esperar tal vez el último tramo final de su vida. Bueno, efectivamente, Alberto es un hombre que castiga a la gente así precisamente, a hachazos, como tú bien dices. El otro día le salió mal, pero yo creo que hoy le puede salir mejor porque esos hachazos tampoco los hace a tope como estoy viendo. Pero efectivamente es, ya digo, la única forma de castigar a Caritú, aunque Caritú es un hombre de mucha clase también, de mucha clase. De y atención, mucha clase. Atención, habría que hacer mención también a que estamos viendo a distintos corredores que están atrás nuestro y no pasa el líder. Perico Delgado, ahora lo vemos muy lejos, lejísimos, detrás de una curva en una montaña. Perico Delgado se ha quedado muy atrás y en estos momentos podemos decir que está perdiendo el liderato. En estos momentos el líder de la carrera es Caritú, puesto que va con Alberto Delgado y Alberto Fernández. De momento líder es Caritú, evidentemente, si las situaciones se van a mantener. Lástima, Pedro está luchando como gato panza arriba. De todas las maneras, la vuelta no ha acabado para nadie, ni siquiera después de los lagos. Quedan todavía etapas muy difíciles. No podemos ignorar la cronoescalada del próximo martes al Naranco, ni podemos olvidar la etapa de Segovia con los puertos de Cotos y la Morcuera. Ni tampoco podemos olvidar, aunque no sea una etapa de montaña, la jornada de León a Valladolid, el famoso viento. Gonzalo, tú le conoces bien el viento de la estepa de Valladolid. Bueno, que sí lo conozco, efectivamente. La vuelta de Ruego está comenzando de verdad ahora. Está comenzando. Y faltan las dos etapas claves contra reloj. Después de la de hoy, la de pasado mañana es una etapa que también puede decidir mucho. Y sobre todo, a ojo a los abanicos esos de Valladolid, como tú dices. Atención, atención, compañeros, porque los dos hombres perseguidores se están acercando. Julián Gorospe y Patrocinio Jiménez están acercándose muy peligrosamente. De todas formas, no sabemos si les van a dar el tiempo, el trozo que falta, la distancia que falta para llegar a línea de meta. De todas formas, el tirón que está dando Patrocinio Jiménez es digno de mención. José Luis, Julián Gorospe le está siguiendo a rueda y a lo mejor, tenemos sorpresas. Y detrás hemos visto a Condorito Corredor con otros dos ciclistas, dos corredores, y que también va tirando a ritmo muy fuerte. Patrocinio parece que es un escalador, no sé, más rápido, pero Condorito va ahí, va ahí, va ahí y va también acercándose. Los colombianos en general son escaladores más regulares, no son escaladores, no son hombres de tirones, son hombres de marcheta, que llaman los corredores. Ponen una marcha muy regular porque ellos allí en Colombia están acostumbrados a los grandes puertos, están acostumbrados a subir 40, 50 kilómetros y evidentemente puertos de tanta distancia no se pueden atacar a tirones. Hay que poner una marcha muy, muy fuerte, que es a lo que ellos están acostumbrados. ¿Cómo lo está haciendo Patrocinio Jiménez? Lo tenemos casi a nuestras espaldas.
Patrocinio Jiménez está con un pedaleo muy fuerte, muy duro. Mantiene el tipo Julián Gorospe, que le está aguantando a ruedas, se está dejando subir. Y atención, atención, porque se puede producir el contacto de Patrocinio Jiménez y Julián Gorospe con los hombres de cabeza. Tenemos Eric Aditú, Alberto Fernández y Raymond Dixon. Tenemos en imagen precisamente estos tres corredores, y si se produce el contacto, nuestras imágenes lo van a tomar perfectamente. Tira, tira Alberto de nuevo, le sigue Dixon, se queda Caritú, atención, Caritú ha sido sorprendido, intenta reaccionar Caritú, Alberto tira fuerte. Ahora es posible que ya vaya tirando en serio. Todo puede pasar. Ahora Alberto sí da la sensación que ha salido ahora ya con fe y quiere marcharse. Ha tirado muy fuerte Alberto, sí, pero Caritú no se ha dejado sorprender. El que se queda ya es Dixon. Se queda Dixon, parece que ha pagado el esfuerzo. Ahora hay un ligero descenso, evidentemente ahí le vemos. Está Caritú echándose encima de Alberto para no dejar de sorprender. Alberto tiene que quemar, en el mejor sentido de la palabra y en el sentido más deportivo, sus naves. Intentar en estos dos, tres últimos kilómetros que faltan, irse para adelante y tratar de morir deportivamente, insisto, en el empeño para llegar arriba victorioso. Pero ojo, Javier. Atención, atención, un detalle curioso. Un espectador, un aficionado le estaba acompañando a su lado, le tiraba agua. Él prácticamente ha dado un manotazo, no quiere agua, no quiere que le molesten porque confía en sus fuerzas. Caritú aguanta como un jabato. Un momento, está un momento, luchando, Luis Miguel. Contacta con Alberto. Luis Miguel. Estábamos viendo otras imágenes muy interesantes. Ahí vamos a Perico Delgado, al líder. Ahí lo tenemos, que va muy atrás. Y delante de él tiene Laguía y a José Condorito, Luis Laguía y Condorito corredor. Corredor, lo cual quiere decir que ha remontado y se ha unido a dos hombres que son muy interesantes. Laguía va a hacer una gran labor para acercar a los hombres de cabeza. Cuando vemos otra vez a Caritú y a Alberto Caritú Fernández en junto. Primera posición y los, Alberto. Los tirones no de Alberto no hacen mella. Pero es francés. Muy inteligente, como decías tú, Ángel María. Caritú no se desgasta nerviosamente y se va a por Alberto, que da esos hachazos, como decía Gonzalo Aza, sino que pone su tren y va tranquilamente a por el otro. No se asusta aunque intente Alberto. Lo de luego, lo que está claro es que Alberto lo está intentando, que Alberto está luchando al máximo por conseguir el triunfo en la etapa de los Lagos, por conseguir el primer triunfo español en esta Vuelta a España. Y esos carteles, esas pancartas que hemos visto hoy, el camino de Asturias a la salida de Santander, en la que se decía españoles vagos, creo que las imágenes de hoy son suficientemente significativas para demostrar que los españoles no son vagos, que están luchando a tope, que Alberto está intentando ganar esta etapa, pero que, amigo, los contrarios también corren y Caritú es un señor escalador. Bueno, tampoco tenía mucha idea, no solo de ciclismo, sino cómo ponían vagos, lo ponían con atención, una B muy grande, así, B de burro. Contacta Dixon con estos hombres, con Alberto Fernández lo estamos y Eric Caritú. En la bajada, en ese pequeñito descenso, ahí es donde puede Dixon, que es un hombre de peso, se ha lanzado y ha conseguido empalmar con estos dos. De todas maneras, pienso que en esta última cuesta que nos sube hasta los Lagos, Dixon va a volver a acusar ese tremendo esfuerzo que está haciendo. Lo que está claro es que este tirón que ha dado Alberto Fernández ha propiciado con el seguimiento de Caritú y Dixon que las distancias con Patrocinio Jiménez y Julián Gorospe se hayan distanciado. Y con Perico Delgado, que también viene con ellos, el líder. O sea que está luchando por ese liderazgo, luchando a tope. José Luis Laguía le ayudará en lo que pueda, que será mucho porque José Luis anda muy bien. Marcando el ritmo el alemán como puede. Vean cómo no es un estilo clásico de escalador, mueve mucho la bicicleta. Es más bien un hombre de fuerza, ¿no, Gonzalo? Bueno, el alemán está ahí porque realmente es lo que tiene, es fuerza, no es un escalador ni mucho menos. Pero lo que pasa es que es muy potente y se ve que tiene su día. Pero yo creo que si hay otro demarraje fuerte como había hace un momento, el alemán se vuelve a quedar. Bueno, ya que tenemos con nosotros al presidente de la Unión Ciclista Internacional, que diga si le gusta la carrera. La carrera es sensacional. Esperemos que Alberto Fernández mantenga el ritmo que tiene en estos momentos y que el líder empieza por lo menos a recuperar posiciones. Hemos visto ahí ligeramente junto al líder a un hombre que se había descolgado antes, Marino Lejarreta. Exacto. Y van a alcanzar a Gorospe. No, van a alcanzar a Joaquín Mújica. Joaquín Mújica, el hombre de Orbea que iba por delante. Ahí va José Luis Laguía, hemos visto a Perico Delgado y Joaquín Mújica, que le van a cazar. Ahí está el grupo de corredor. No, es un, No. Este hay, es un grupo un mucho más atrasado. Hay un intermedio. Efectivamente, hay un grupo intermedio. Hemos visto distancia. Ligeramente a Guillermo de la Peña, el hombre del hueso. Hay una distancia entonces Guillermo, mucho mayor de la que ustedes pensaba. La niebla que hay en los Lagos, vean ustedes la niebla que dificulta la visión y la toma de imágenes. Pero sin embargo, todavía cuando vemos ahí a los corredores, van
con una imagen nítida, y vemos a Alberto Fernández siempre en primera posición, Caritú vigilante, Dietchen subiendo ya como puede. Y la niebla, tendremos que adivinar los corredores, pero lo intentaremos. Bien merece la de pena nuevo Alberto, cantar de nuevo la hazaña de Alberto. De nuevo Alberto intenta atacar, se queda Dietchen. Pero Caritú no. Caritú no se queda. Es un hombre muy inteligente, un escalador fantástico. Desde luego está haciendo una auténtica demostración y el público de voluntad Alberto y de inteligencia Caritú. Y el público queriendo hacerles un favor, echándoles agua con el fresquito que hace, no creo que les haga ningún bien. Vean cómo ha separado la botella de agua, claro, Alberto. Es que no quieren agua. No quieren. Les enfría, les entorpece los músculos. Pero el aficionado cree que con esto les benefician, lo han visto muchas veces hacerlo y no se dan cuenta que... Ahí viene la guía, ahí viene la guía muy fuerte, atención. Intentará José Luis la guía al ver, ya deja a Pedro. Da la sensación de que la ha dejado a Pedro y que va él a hacer su labor. Está subiendo muy fuerte a José Luis la guía. Se está echando encima de un corredor, veamos en qué posición de carrera se encuentra la guía. Siguiéndole podremos ver a qué hombre es el que supera y sabremos más o menos cuál es su posición en la carrera. Véanle con qué suavidad, con qué facilidad escalador, qué sube, ¿eh? Basculando muy bien sube la bicicleta, compasándose con el cuerpo. Véanle cómo echa todo el cuerpo sobre adelante, se sienta de vez en cuando para tomarse un respiro, trabajar con el cambio. Está moviendo esos piñones que antes comentábamos, tal vez un 23. Decíamos antes, Gonzalo, que el Teca en concreto había metido un 25. Creo que es demasiado, ¿no? Bueno, no es demasiado. También Alberto trae hoy un 25. Ah, por fin, es verdad. Sí, sí. Alberto no lo sabía, estábamos en la duda. Creo que si llega a llover hace falta. Ahora no le están usando, porque creo que van aproximadamente en un 23, pero si la subida al lago no le está mojado, posiblemente hubiesen usado el 25. Pues entonces era cierto el rumor. Sí, lo que no era cierto era lo de los 38 dientes del plato. Vamos a volver a la guía por detrás, que ha alcanzado a Jean-Claude Bagot, que era el hombre que tenía por delante. Está todavía, por lo tanto, muy lejos de la cabeza. Vemos de nuevo aquí a Alberto y a Caritú. Momentos de nervios, momentos de tensión. La etapa está llegando a su final. Dos hombres en cabeza. Un hombre, Alberto, que trata de ganar la etapa y de colocarse por delante en la general. Un hombre como el francés que está defendiendo su posible liderazgo. Nervios en el público, nervios aquí en la meta. Nervios, supongo, en los propios corredores. En un sprint, ¿qué podría pasar entre Caritú y Alberto? Sería difícil pronosticar. Es difícil hablar de sprint en una llegada en montaña. Bueno. Yo supongo que en esta última rampa de 200 metros apenas que llevan hasta la meta, el que tenga más fuerza se irá y llegará con los metros suficientes para ganar la etapa. Ahí vemos nuestro helicóptero. Mientras los corredores se están aproximando al último kilómetro de carrera. Todavía no hemos visto la pancarta que anuncia el último kilómetro. Siguen emparejados, como ven ustedes, los dos corredores, pero ya con hueco han dejado a Dietchen y al resto de los corredores. Parece que uno de los dos ha de ganar. Lógicamente, la victoria está en uno de estos dos hombres. Ojalá que los lagos de Nol, los lagos de Covadonga, deparen el triunfo de un español y el primer triunfo español en esta Vuelta a España, que se está persiguiendo con tanto ahínco y que se le está negando a nuestros hombres un día tras otro. Yo creo que no son vagos, yo creo que están luchando, yo creo que están poniendo una sensación de entusiasmo, mientras por detrás Dietchen trata de recuperar en un supremo esfuerzo el tiempo que ha perdido con respecto a los hombres de cabeza. Pero es increíble lo que está haciendo Dietchen, está subiendo, se queda, es una recobra fuerzas. Es una fuerza impresionante la que tiene. Ya está encima de ellos. Él conecta prácticamente en las bajadas. Sí. Y ahí tenemos el lago de Nol, el famoso lago de Nol. Luego veremos seguramente también el otro lago que está a un kilómetro y ya que está en final de meta. Bellísima la imagen de los lagos al fondo sirviendo de telón de fondo para estos corredores que están cumpliendo los últimos kilómetros de esta tremenda etapa que lleva hasta la cima de los lagos. Y la imagen nos enseña perfectamente el susto que se pasa, porque se puede unir al lago de un momento a otro y debe estar el agua muy fría. Pero los corredores no miran para nada, la carretera está totalmente despejada y ellos solo pensando en llegar a meta. Estamos ya muy cerca de meta, muy cerca de meta estamos ya. Hay una rampa muy fuerte para terminar y ahí quizá veamos el tirón definitivo. Y como dejen a Dietchen
así, es posible que les dé hasta un susto. Y la gente ya viniendo ya hasta la meta. Hasta la meta, pues se ha dado cuenta que porque se están acercando. Los corredores están acercando. Atención, que por detrás se ha acercado Gorospe. Gorospe. Y les deja. Formidable el paso de Gorospe. Como una locomotora. Les ha pasado con una fuerza tremenda. Alberto trata de coger parece su rueda. Pero han reaccionado todos. Han reaccionado todos. Qué subida ha tenido que hacer Gorospe desde atrás. Formidable. Ahí. Sensacional el vizcaíno. Ahora hay dos hombres españoles contra dos extranjeros. Esperemos que las fuerzas también se nivelen a la hora de disputar el triunfo. Julián Gorospe, Eric Aritú, Alberto Fernández y Diechen por este orden ahora encabezando la carrera. Y Julián Gorospe ha trabajado muchísimo hoy y ayer defendiendo a su compañero Perico Delgado, al líder hasta que no termine esta etapa, pero parece que va a cambiar de camiseta el y de hombre. Sí, aparentemente sí, está haciendo un esfuerzo Julián tremendo. Ahí va Julián en un intento de marcar el ritmo al final, mirando hacia sus rivales, viendo quién pueden ser los que le puedan sorprender. Alberto por detrás ahora, marcando las ruedas de Caritú. Estamos acercándonos ya a la rampa dura, la rampa final que lleva a los lagos. Veremos qué pasa. Alberto cambiando, trabajando el cambio en estos momentos. Diechen ahí atrás. Está vigilante Alberto. Y Caritú es el hombre que no se deja sorprender para nada. Qué inteligencia y qué fuerzas tiene también. Porque Julián Gorospe, después de pasar, ha impuesto un ritmo todavía más fuerte, más vivo. Y Caritú siempre ahí en ese segundo lugar por si ve una salida de alguno. Qué cerca de la meta estamos ya. Y ahora sí, ataca Alberto. Se marcha Alberto. Ha demarrado. Ha dejado a Caritú. Parece que lo van a dejar. No, conecta Caritú. No, Caritú se queda por detrás. Se queda, sí, pero está conectado. Alberto sigue siendo cabeza de carrera, va a intentar ganar la etapa. Diechen le está marcando. Estamos acercándonos a la meta. Ahí vemos la curva. Alberto parece que va. Le ataca Caritú, atención, le ataca Diechen. Se queda Alberto. Otro triunfo extranjero, lamentablemente. Y ha ganado Raymond Diechen. Ha habido un agarrón ahí. Vamos ha habido a ver un agarrón qué de Caritú. Me ha parecido ver un agarrón de Caritú. Lo ha habido. Ha habido algo porque yo he visto cómo Caritú agarraba a Diechen. Algo ha ocurrido ahí. Vamos a ver si nuestro realizador puede pasar las imágenes finales para ver si ha habido el agarrón de Caritú a Diechen. Están buscando ese agarrón y vamos a ver si nosotros podemos ver los corredores que entran, porque acaba de entrar sonido para saber que Chozas ahora. Pero ya ha pasado ya antes otro corredor, el público se está echando encima. Ahí vemos a Alberto Fernández, está sellado por los admiradores. Es la paliza después quizá para el triunfador. Aunque Alberto hoy no ha podido ganar, pero sí lo ha intentado, se ha portado. Y vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición, a ver qué ocurre en la repetición. Vamos a ver en la repetición. Efectivamente, se agarra, pero no pasa nada, se agarra Caritú. Atención, atención. Perdona Luis Miguel, tengo un momentito que veamos la llegada. Si hay un agarrón y parece que va a protestar Caritú, pero el que gana es Diechen y luego ya veremos qué ocurre. Diechen y Caritú, adelante Luis Miguel, adelante. Sí, ahora es muy difícil, hay empujones, prácticamente no podemos llegar a dialogar. Vamos a ver si... Vamos a intentar dialogar con Alberto Fernández. Ahora acaba Alberto, de entrar el líder. Alberto, ¿qué ha pasado al final? Bueno, una vez más nos hemos escapado Caritú y yo como el otro día en Rosas de Peguera, pero hoy al revés que el otro día he tenido mucho más cuidado. Bien, Alberto Fernández, te decías que habías tenido, está saludando a un niño, es tu hijo.
Alberto, el otro día decías que te estabas cuidando, el otro día te dijo que habías atacado demasiado pronto. En esta ocasión has intentado demarrar, has intentado probar quizás las fuerzas de Caritú, pero al final no ha podido. Ha ganado Dixon, pero no has podido tú en los últimos metros. Bueno, Caritú anda muy fuerte. Yo he atacado, pero no he atacado tan fuerte como el otro día para que no me pasara lo mismo, ya que Caritú es demasiado reservón. Y si llega a colaborar bien, podríamos haber sacado mucho más tiempo. De todas formas, ¿cuál es la razón, Alberto? ¿Cuál es la razón de que al final, al fin y a la postre, no gane un español? Bueno, de todo el mundo ha sabido que Alberto Fernández no es nada rápido. Entonces, Gitchen era el que más posibilidad tenía de ganar.